Amor es el máximo reconocimiento que el festival otorga, independientemente o fuera de su sección concurso. Este año, y por las razones que inmediatamente va a exponer doña Carmen Muro, consejera de Cultura de la comarca de Sobrarbe, el festival ha decidido entregar su señal de honor a un viajero infatigable y a un documentalista de referencia, Gerardo Olivares. El cineasta y guionista Gerardo Olivares comienza a recorrer el mundo en 1987, mientras estudiaba Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Con 20 años, viajó hasta el Cabo Norte en Laponia, a lomos de una Vespa, para realizar su primer reportaje gráfico. En 1988, recorre buena parte del Sáhara con un Seat Panda, desierto que conoció por primera vez a los 15 años de la mano de su padre y que atravesará en múltiples ocasiones. En estos primeros viajes de juventud ya muestra su interés y admiración por los pueblos nómadas, fuente de inspiración en prácticamente toda su filmografía. Una de las constantes en su trabajo es el papel insignificante del hombre dentro de la naturaleza, tratada como un personaje más en muchos de sus films. En sus más de 50 documentales para grandes cadenas internacionales, no solo encontramos bellos paisajes, sino que entendemos el papel que juegan estos paisajes en la vida cotidiana y la forma de pensar de los pueblos que los habitan. Pasé por aquí con Milan Robe, venía atravesándome todos los Pirineos por caminos de tierra y bueno, pasé por aquí. No me imaginé que unos meses más tarde iba a estar aquí recogiendo este premio. Así que muchísimas gracias. Hoy me han dicho que la peli que vaya a ver luego, de Caravana, que fue una película documental que rodé en el 2004, creo que fue. Se pasó ya aquí hace 20 años o 19 años, pues en las primeras ediciones. Es la película documental que me permitió dar el salto luego a la ficción. Yo nunca imaginé que me iba a dedicar al mundo del cine. Yo era muy feliz haciendo documentales y viajando por el mundo. De hecho, hago documentales para viajar. Ese es el único sentido que tiene para mí el poder viajar y sobre todo que cuando haces documentales eso te obliga a rascar más en la historia y eso es lo que me gusta, rascar en la historia y un poquito más allá, no pasar por los sitios tan rápido. Y en este viaje que hice por el desierto del Sáhara durante 40 días acompañando a una caravana de nómadas tuareg que iban viajando por el desierto del Teneré con sus camellos, al tercer día de ir caminando por el desierto yo ya había rodado todo lo que tenía que rodar. Era todos los días lo mismo y me quedaban todavía 37 días de viaje, así que empecé a escribir pequeñas historietas con los 5 caravaneros que iban en la caravana, pues simplemente por aburrimiento, y les hacía actuar un poquito y ellos mataban el tedio y yo también. Y cuando regresé a Madrid y empecé a editar, Agustín Almodóvar, el hermano de Pedro Almodóvar, me dijo: oye, pues te ha salido muy bien, ¿tú nunca has pensado dedicarte a la ficción? Le dije que no, y aquí estoy. Así que la vida nunca sabe por dónde te va a marcar el camino. Así que muchas gracias y a los alumnos de la Facultad de Antropología, pues nada, no perdáis nunca la ilusión que la vida al final te marca el camino. Muchas gracias. Muchas gracias.